Tecnófilos, tecnófilas, bienvenidos aquí al canal de Aircontech y hoy os voy a explicar exactamente cómo hacer porque no os salga de color negro la pantalla cuando queréis grabarla con OBS. No sé si te ha pasado nunca, pero cuando te encuentras con la pantalla negra del OBS y no entiendes por qué, es súper frustrante. Lo primero, nos vamos a la configuración de Windows. Le hacemos clic en dispositivos y luego en configuración de pantalla. Bajamos hasta todo y le damos en configuración de gráficos. Una vez estemos aquí, pues nos va a pedir que le mandemos pues la ruta del OBS. Si no lo sabes, es que es súper simple. Básicamente abrimos con el botón de Windows, buscamos el OBS y le damos botón derecho a abrir ubicación del archivo. Y volvemos a repetir el mismo paso. Ahora sí que ya estamos dentro de la carpeta donde se encuentra el ejecutable de OBS y copiamos la ruta. Una vez lo hemos copiado, ya nos podemos volver a la configuración de las pantallas donde estábamos antes y le metemos pues esta ruta que hemos copiado y seleccionamos pues el ejecutable, pues que ya nos aparecerá en pantalla. Para que nos salga, pulsamos esto e intro. Seleccionamos el OBS.exe este y ya le podemos dar aceptar. Aquí es donde está la magia, le damos en opciones y ahora lo que tenemos que conseguir es quitar pues la GPU, que muchas veces es el gran problema de por qué OBS falla. Para hacerlo ponemos la opción de ahorro de energía y le damos a aceptar. Ahora es que teóricamente ya debería funcionar, lo vamos cerrando todos y lo probamos. Abrimos el OBS y miramos si funciona. En el nuestro caso, como podéis ver, sí que funciona. En caso de que aún no os funcione, vamos a hacer otra cosa más. Lo primero, tendréis que instalar el panel de control de NVIDIA y abrirlo. Nos vamos en configuración 3D, controlar la configuración 3D. Y ahora en este apartado pues tenemos que buscar el OBS. Para hacerlo pues le damos aquí en la pestaña de configuración de programa y le damos a agregar. Ahora le vamos a dar examinar. Y vamos a poner pues la misma ruta que hemos copiado antes y meterle pues el OBS.exe. Y aquí donde dice seleccionar pues el procesador de gráficos, le damos en gráficos integrados. Le damos a aceptar y ya deberíamos tenerlo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Como siempre os dejo otro vídeo por aquí o si os queréis suscribir por aquí y nos vemos en el siguiente.